Si mantenemos el rumbo que tenemos hoy, llegaremos al final del siglo con un aumento de temperatura de 2,7%, lo que es catastrófico. Con las otras entidades que son esenciales para que la sociedad y la economía pueda comprender que el futuro es un futuro verde. Sin verde no hay futuro.